La información que tengo fehaciente de los sistemas de inteligencia del país es que desde hace 15 días conocían a ciencia cierta que esta masacre se iba a dar en las cárceles del país. Y un día antes, es decir, el 22 de febrero, se les dio toda la información, entregaron toda la información a tanto las autoridades de seguridad ciudadana, de la Policía Nacional, del Ministerio de Gobierno y a las autoridades del sistema de rehabilitación social, que esta masacre se iba a suscitar el 23 de febrero. ¿Qué se hizo? Absolutamente nada. Lo que yo les estoy diciendo a usted es que esto es producto de la actividad criminal. Aquí al menos identifican estructuras que estarían vinculadas con organizaciones mexicanas y colombianas. Por eso este motín y esta forma sangrienta de actuar de estos días es muy atípica. No es algo común, no es algo que por lo regular ocurre en los centros, o por lo regular la escalada de violencia no es tan así, tan frontal, tan de primera, sino espera ser en un tiempo paulatino. De rehabilitación social desde hace muchos años, yo creo que inclusive antes de que se implemente ya el modelo de gestión actual con las cárceles grandes, estas mega cárceles regionales, dejó de hacer la clasificación inicial. Ese es un hecho importantísimo, porque cuando ingresa una persona privada de libertad, tienen que hacerle una valoración, y esa valoración no solamente es jurídica, sino también es psicológica, para poderlo ubicar en el área o en la etapa en la que corresponda, sea máxima, mediana o mínima. Y eso obliga a que la clasificación que usted tiene que forzosamente darle a un privado de libertad, que es máxima, mediana o mínima, solamente se quede en papeles para la obtención del beneficio penitenciario luego del 60% del cumplimiento de la pena. Pero no se hace un tratamiento penitenciario actual. Esa necesidad de que los parientes puedan tener acceso a los privados de libertad es fundamental para los procesos de rehabilitación. Es necesario regular, normar, facilitar, eso sí, no hay duda, pero el aislamiento es inversamente proporcional a un proceso de rehabilitación. Lo que hace el aislamiento es beneficiar a unos que tienen, digamos, contactos con las autoridades y los que controlan, entre comillas, las cárceles, para lograr el lucro en esto. Se cobra por todo, por la llamada, por el acceso a comida, por todo.
Absolutamente, no hay duda de eso. Y eso pensando en un encadenado de hechos graves en materia de derechos humanos que comprometen claramente la responsabilidad del Estado a este grupo de atención prioritaria. Hechos como el hacinamiento, hechos como las violencias, diferentes episodios, especialmente a partir del 2019, dan cuenta de que las respuestas por parte del gobierno nacional han sido fallidas. Al menos estas muertes deben de servir, y esto entre comillas, para hacer un giro de timón y voltear totalmente la lógica para la política de rehabilitación social en el Ecuador. Lo que ocurre en las cárceles es un reflejo de la sociedad, y si lo abandonamos, nos estamos abandonando también nosotros, al caos y a la selva.